¿Sabías que tú siendo niño no debiste haber visto Shrek? La película del Ogro Verde, pero en esa época en la que se estrenó. Y es porque fue hecha para un público mayor, pero ocurrió un fenómeno que casi nunca se ve en las películas animadas, y es que su público no fue mayor, sino los niños. Así que a partir de la segunda película, fueron adaptadas hacia ellos, y ahora se ha convertido en una de las películas que marcó la infancia de muchos alrededor del mundo. En cada película hemos visto una gran variedad de personajes, unos amigos al protagonista y otros los villanos que Shrek tiene que vencer. Lo conocemos como la palma de nuestra mano, Lord Farquaad, el hada madrina de los cuentos, el príncipe encantador y Rumpelstiltskin. Cada uno son únicos y su nivel de barbarie es diferente. Pero en este video nos vamos a enfocar en la villana de la segunda película, el hada madrina de los cuentos. El hada madrina de los cuentos, junto a Lord Farquaad, son los villanos más populares de la saga, y creo que ella es la que tiene más odio a Shrek. ¿Quién lo diría? Un hada que se supone te ayuda, tomando el contexto de Shrek, es una villana. Su apariencia dicta lo contrario, pero como un famoso dicho dice, las apariencias engañan. Ya que este personaje ha hecho algo maquiavélico que no nos dicen en la película, y que con cosas y escenas que se muestran ahí, se ha concluido este acto de maldad. Pero ¿qué es lo que pudo haber hecho una hada madrina aparte de lo que hace en la segunda película de Shrek? Todo te lo resumo con esta frase: hizo un pacto con el rey de muy muy lejano. Los detalles de este pacto es lo que nos interesa. Así que déjame explicarte todo al respecto. Al rey lo pudimos conocer nosotros en la segunda película, al igual que el hada madrina y muchos personajes más. Agarró estos dos porque son los más importantes en la teoría. ¿Pero acaso ellos se habían conocido en esta película? Muchos piensan que sí. Cuando el hada madrina lo visitó, cuando estaban en el balcón, ahí se conocieron. Pero la verdad es que no. Quítate eso de la cabeza, ya que por la forma de cómo tienen la conversación y un factor más, podemos decir que eso es falso. El factor que te digo es el hecho de que la hada madrina llama al rey por su nombre. Esto significa que ya se habían presentado en el pasado. Además de eso, ¿por qué llamar a un rey por su nombre? Solo la reina puede hacerlo. O el hada madrina es irrespetuosa, o ya se habían conocido muchos años atrás. Yo opto por la segunda. Solo ponte a pensar, ¿cómo llamas toda tu gente alrededor de ti? Un amigo, por ejemplo. No sé tú, pero yo lo llamo por su nombre. Al fin y al cabo lo conozco. Pero hay una evidencia de esto, y sucede cuando el hada le presenta de nuevo a su hijo, y el rey afirma que sí, e incluso dice que ya pasaron años de no verlo, dándonos a entender la existencia del inicio de una relación entre el hada y el rey. ¿Qué hay de nuevo? ¿Recuerdas a mi hijo? El príncipe encantador. ¿Encantador eres tú? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo pasan los años? ¿Cuánto hace que regresaste? Ahora, vayamos al punto. Esta teoría, para que más o menos la consideres real, tiene que tener un indicio de ese trato que se dio en el pasado. Y déjame decirte, amigo, que sí lo hay. Esto ocurre y lo podemos ver cuando el rey conversa con el hada. En el carro discuten, aparte de comprar comida, y lo que dice te dejará la pregunta en tu mente. ¿Cuál será y de qué trato hablan? Todo comienza con el disgusto que tiene la madrina con el rey, y lo invita a su carroza y este entra a la fuerza. En esta escena, aparte de la escena anterior que viste, también tiene la evidencia de la teoría y en qué parte hablan del trato. Esto sucede cuando se van del restaurante, ya que ella dice: hicimos un trato, Harold, y no querrás que yo no cumpla con mi parte. Si no crees, ahí te va la escena. Hicimos un trato, Harold, y no querrás que yo no cumpla con mi parte. Claro que no. Ya sabiendo la existencia del trato, ¿cuál era ese? ¿De qué habla la hada madrina? Escudriñemos lo que dice ella. Después de la escena que viste, el hada dice así: así que Fiona y Encantador sí van a casarse, y esto es mejor para tu reino. Con estos dos diálogos podemos obtener que el trato involucra a Fiona, Encantador y el reino de muy muy lejano.
Antes de que te diga cuál era ese trato, díganme cómo se rompió. ¿Cómo el rey fue capaz de romperlo? La respuesta la dice la hada madrina. Soportó vientos despiadados, infernales desierto, y escaló hasta la última habitación de la torre para encontrar a un lobo de sexo dudoso. Eso es lo que hizo Encantador, y lo vemos al principio de la película. Y claro, ahí se da cuenta que Fiona ya no estaba y estaba en la luna de miel con Shrek. El hada aquí le echa la culpa al rey, cuando no tuvo la culpa, sino Encantador por no llegar rápido. El mismo rey lo dice. Pero no fue culpa mía, él no llegó a tiempo. ¡Detén el auto! La culpa la tuvo Shrek, que por recuperar su pantano, rescata a esta princesa para Lord Farquaad. Y ni Shrek tuvo la culpa, sino este enano dueño de un palacio. Y toda esa aventura da el fruto del enamoramiento y posteriormente el casamiento de Shrek y la princesa Fiona. El rey no mandó a Shrek, mucho menos a Lord Farquaad. Él hizo lo del acuerdo. Ahora sí, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Y cuáles son los detalles? Muy bien, esto ocurrió en el pasado cuando el hada tenía al príncipe encantador como un niño. La pauta que nos hace decir esto es cuando el rey en la carroza dice, sí que has crecido, ¿y cuántos años han pasado? Ese acuerdo involucra a Harold soltero en ese entonces, y el beneficio que éste iba a tener era el reino de muy muy lejano, ya que era un mendigo en ese tiempo. Y tú te preguntarás, ¿qué le beneficia a una hada madrina ayudarle? Es aquí cuando el hada pone sus términos. Ella aceptaba el trato de hacer una pócima que iba a cambiarle la vida a cambio de tener una hija, ponerla en un castillo cuidado por un dragón para que su hijo el príncipe encantador la rescatara. Y para asegurarse de que fuera él, puso el dragón y además la maldición que Fiona tenía. Sí, amigo, la responsable de eso es el hada madrina. Pero, ¿cuál era ese cambio que quería Harold? Esta es otra teoría que tocaré en el siguiente video de Shrek, pero esta teoría también tiene una respuesta muy distinta. Aquí habla de que el rey estaba enamorado de la princesa de muy muy lejano, ahora su reina. Harold trabajaba en el reino como un mayordomo, y lo que pidió al hada es la pócima para que se enamorara de él, la misma que supuestamente le dio el hada a el rey para Fiona, ya que el reino solo tenía una hija, la reina de muy muy lejano. Y cuando en un reino sucede algo así, ella se tiene que casar con alguien para que ese hombre sea el nuevo rey. Harold le da la pócima a ella para que se enamore de él y así obtiene el reino. Y esto es lo que amenaza el hada de no cumplir, desamorar a la reina específicamente, y así volvería a ser como estaba. Es por eso que el rey le desagrada a Shrek, y por eso manda al gato con botas a encargarse de él, cosa que no pudo hacer. Ahora todo esto nos deja una pregunta residual. ¿Y si la hada capaz de hacer algo así? La pregunta es tonta. Si hace la pócima para Fiona, ¿cómo no la pudo haber hecho para la madre de ella en el pasado? Ella es capaz de hacer casi todo. Agregando un poco más, no por gusto tiene una bodega llena de pociones que no sabemos qué hacen, aparte de volver a Shrek un guapetón. Volviendo al tema, en resumen, el hada y el rey de muy muy lejano hicieron un trato en el pasado, y este era darle el reino a él, y cuando ya necesitara un sucesor, poner a su hija quien le iba a poner una maldición en un castillo, y así simular la historia que el príncipe encantador la iba a salvar, cosa que su padre inculcó desde que ella era chica. Por eso es que en el diario vemos el nombre de señora Fiona de Encantador. Pero, ¿qué es lo oscuro de todo esto? Solo ponte a pensar, ¿qué sintieras tú o cómo se han de sentir estos personajes hechizados o embrujados? Saquémoslo a la realidad. ¿Cómo te sintieras si alguien te tira un embrujo? Cosa que existe. La mayoría de casos el receptor de estas maldiciones en cierta forma lo pasan horrible. Ahora dime, ¿cómo se sintieron la madre de Fiona y ella, más la Fiona pequeña con esa maldición? Encerrada en ese castillo, día y noche, por meses, y no sabemos si llegaron a los años.
Es por eso que la Hada Madrina es la villana más maquiavélica que ha existido en las películas de Shrek. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.